Deliciosos días. Hola, muy buenas tardes, casi noches o días, según como ustedes estén viendo. Pero aquí es la hora pico en el metro de la Ciudad de México. Estamos en la estación Mixcoac. Aquí empieza el recorrido hacia la dirección Tláhuac. Y pues miren, ni hacia dónde hacerse. La gente documentando la situación. Esto es casi común, ¿eh? No crean que es tan extraordinario. Por lo menos me ha pasado 3 veces esto en los últimos 2 meses. Entonces, a ver cómo me va. Mis compañeros están por allá abajo. Es peligroso bajarse y caminar porque un empujoncito por allá se va traduciendo en un empujón más grande hacia la parte de la línea. Y pues obviamente también se ve que la gente está delante de la línea amarilla. Entonces es peligroso bajarse para intentar abordar el metro. No sé en cuántos minutos se resuelva esto. Tienen que mandar varios trenes vacíos para que avance algo. Vamos a ver si cuánto avanza con este metro que mandaron solito. Vamos a ver cuánto se vacía un poco de la estación. No creo que se vacíe, pero sí se va a desalojar un poco el andén. A ver, vamos a documentar cómo es el empujón. El empujón, miren por ahí. El empujón y órale, rápido a agarrar. Vamos a ver. Vamos a acercar.